Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El próximo viernes 3 de noviembre, usted no se podrá perder el foro ¿Cómo va la paz? La gobernación apoyó la delegación de adultos mayores, Casanare con paso firme, que viajó a la isla de San Andrés al 18º Encuentro Nacional del Adulto Mayor. Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias se desarrolló con total éxito en el 100% de los municipios que participaron. Señor conductor, si usted tiene deudas por infracciones a las normas de tránsito, esta información le interesa. La gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Agricultura, encabeza de Camilo Montagut, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía de Villanueva, la Caja de Compensación Familiar de Casanare, Confa Casanare y la empresa Geopark, dio apertura al Centro de Empleo en Villanueva. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, invierte 22 mil millones de pesos en banco de maquinaria en este, el año del campo. El departamento de Casanare participó en el 6º Simulacro Nacional de Respuesta ante Emergencias. El IDEAM, en conjunto con la Gobernación de Boyacá y la Oficina de Gestión del Riesgo, monitoreando 123 municipios del departamento de Boyacá. El gobernador de Casanare, José Alirio Barrera, y el secretario de Agricultura, Camilo Montagut, fortaleciendo las cadenas agrícolas y propendiendo por el desarrollo productivo del campo casanareño, realizaron la socialización para el establecimiento de 100 nuevas hectáreas de plátano. La Secretaría de Agricultura de Casanare, en cabeza del doctor Camilo Montagut Fernández, apoyando los proyectos innovadores de la región e invitando a la participación activa de los emprendedores en el primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, Innovación y Desarrollo Tecnológico. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El próximo viernes 3 de noviembre, usted no se podrá perder el foro ¿Cómo va la paz? Construyendo paz en el territorio con enfoque de derechos humanos. Todos los detalles en la siguiente nota. Como moderador de nuestro foro ¿Cómo va la paz?, a Ariel Ávila, politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, el expresidente Ernesto Samper, Freddy Rendón, alias El Alemán, en desarrollo de la Escuela de Formación y Liderazgo Paz desde el Territorio con Enfoque de Derechos Humanos, que se realizó durante la vigencia de 2017 en 5 provincias del departamento. Hacemos un cierre este próximo 3 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Santo Tomás con un foro que hemos denominado ¿Cómo va la paz?, como una experiencia en nuestro país de los procesos de paz en el marco del conflicto armado en Colombia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con masiva participación de los habitantes de La Bendición, Luis Eduardo Castro, candidato a la alcaldía de Yopal por el partido político ASÍ, asistió al sector La Bendición, donde lo esperaban más de 400 personas que con gran entusiasmo recibieron al candidato. Durante su intervención, Castro señaló que aunque los predios del sector están intervenidos por la SAI, trabajará mancomunadamente con el alcalde para lograr la legalización de los predios y de esta manera poder llegar con los servicios públicos básicos, el mejoramiento de las vías y programas sociales, donde se mejore significativamente el nivel de vida de sus habitantes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias se desarrolló con total éxito en el 100% de los municipios que participaron. El Simulacro Nacional de Atención de Desastres en el departamento de Boyacá fue un éxito. 89 municipios participaron en esta experiencia en la que todos nos estamos preparando para eventos como los sismos, como inundaciones, como incendios y como movimientos en masa. 72 municipios hicieron simulacro por sismo en el departamento de Boyacá, para completar todos estos municipios con la participación en las evacuaciones de 118 mil boyacenses. Hicieron de este el simulacro más exitoso que ha tenido Boyacá en la historia de estos 6 simulacros que llevamos. Estos espacios de los simulacros sirven precisamente para eso, para que las personas repasen o conozcan qué se debe hacer en el caso de una emergencia. Y en este caso la situación a simular pues era el sismo. Fue un evento participativo, tranquilo. La gente hizo lo que tenía que hacer, las instrucciones que se le dieron. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá. Corpo Boyacá recibió por parte del IDEAM una nueva acreditación por la calidad de su laboratorio ambiental y también por las buenas prácticas en el análisis y medición de la calidad del aire y del agua.
El Laboratorio de Calidad Ambiental de Corpo Boyacá es la herramienta que tiene la entidad para realizar el seguimiento a los recursos naturales como el agua y el aire, por medio de la recolección de muestras y los análisis físicos, químicos y microbiológicos en la matriz agua. Para el caso del aire, el laboratorio analiza las emisiones de ruido, ruido ambiental y calidad de aire. Es importante resaltar el esfuerzo que viene haciendo la dirección de Corpo Boyacá en ampliar la prestación de los servicios y en ampliar el seguimiento que hace los recursos naturales. Más de 20 parámetros acreditados en lo que tiene que ver con matriz agua y se amplía hacia las estaciones de calidad de aire y hacia la medición de ruido y ruido ambientales. Es un avance importante que de hecho fue reconocido por los mismos auditores del IDEAM en ver ese esfuerzo y en que no muchos laboratorios le ponen el empeño a realizar este tipo de procesos, porque son procesos que requieren inversión. El objetivo de la auditoría era el de establecer la idoneidad del laboratorio en la realización de análisis al agua y el aire de la región, con resultados 100% confiables para la toma de decisiones. Por lo general la gente se acerca a la corporación y ellos infieren o tienen el presentimiento de que algo está sucediendo sobre los recursos y dicen, notamos el olor, notamos la presencia de sustancias en el agua, pero realmente pues esto es algo subjetivo. Sí, lo único que puede confirmar realmente esa presencia es un análisis de laboratorio, una medición, un ensayo que se haga con un equipo debidamente calibrado. La vigencia de la acreditación es por 3 años, con visitas de verificación por parte de auditores del IDEAM cada 18 meses. El monitoreo constante del agua y del aire permite a las autoridades municipales planear sus acciones y desarrollo y a la comunidad tener garantía de un hábitat con calidad. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Como líder social, invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, a la alcaldía, por su compromiso con las personas en condición de discapacidad. Sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz, donde se buscaron ayudas, se dieron subsidios de vivienda, lote propio, y fueron muchas las personas que fueron ayudadas y respaldadas. Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, nuestro próximo alcalde. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Boyacá es crear cultura vial. Con Eugenio Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Niño Pal en buenas manos, con Eugenio quedará. Con eficacia y transparencia, vamos siempre a trabajar. Habrá vivienda, educación, seguridad para toda la región, empleo pago a mi gente, turismo y mucha gestión. Con Eugenio Sandoval, alcalde de Yopal, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Y Yopal en buenas manos, con Eugenio quedará. Con eficacia y transparencia, vamos siempre a trabajar. Habrá vivienda, educación, seguridad para toda la región, empleo pago a mi gente, turismo y mucha gestión. Con Eugenio Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Con Eugenio Sandoval, alcalde, Sopar, en buenas manos. Eugenio Sandoval, Partido Centro Democrático. Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes.
a puertas del Bicentenario es como otro símbolo más acá para nosotros. Es una persona admirable. Nairo, el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo, eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras, que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país, cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. Pregunta N, ¿quién quiere ser el boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A, Francisca. B, Otilia. C, Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Ciudadanos. Soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perillo. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Porque Boyacá es para vivirla. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Señor conductor, si usted tiene deudas por infracciones a las normas de tránsito, esta información le interesa. Ante la Asamblea de Boyacá se presentará un proyecto que busca eximir del pago de un porcentaje de intereses sobre multas. A deudas correspondientes a multas originadas por infracciones a las normas de tránsito. Lo que queremos es... darle la oportunidad a muchos boyacenses de que normalicen su situación de tránsito, su situación frente al RUN, mejorar las condiciones de muchos boyacenses que en este momento tienen truncada la posibilidad de la expedición de una licencia de conducción, adquirir un vehículo. Se calcula que la cartera del instituto asciende a más de 22 mil millones de pesos y lo que vamos a presentar a la asamblea es una iniciativa donde vamos a pedirles que nos permitan otorgarles a los deudores morosos una exención en el pago de intereses de hasta el 70% para quien cancele la totalidad en este año hasta el 31 de diciembre y quien cancele en el 2018 hasta 6 meses una vez después se sancione la ordenanza puedan obtener un beneficio en la reducción de intereses del 50%. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Agricultura en cabeza de Camilo Montagut, en aras de fortalecer el servicio público de empleo como uno de los objetivos del acuerdo territorial promovido por la Administración Departamental, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía de Villanueva, la Caja de Compensación Familiar de Casanare, Confa Casanare, y la empresa Geopark, dio apertura al Centro de Empleo en Villanueva, el cual busca facilitar el acceso a la comunidad al uso de las plataformas para la consecución de oportunidades de empleo que se generan en la región, mejorando el encuentro entre empleados y empleadores. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, invierte 22 mil millones de pesos en banco de maquinaria en este, el año del campo. En el año del campo, el señor gobernador, ingeniero Carlos Andrés Amaya, tomó la decisión de hacer una inversión de 22 mil millones de pesos para la adquisición de un banco de maquinaria para todo el departamento, donde vamos a beneficiar a 78 municipios y pues de esta manera modernizar el sector agropecuario. Es un ejercicio que venimos haciendo con los recursos de regalías que ya tenemos, la viabilidad del Ministerio de Agricultura, la verificación por parte del DNP y pues ya viene un proceso de aprobación en el OCAT. Esta es una excelente noticia para el sector agropecuario porque además hacemos un ejercicio productivo de fortalecimiento de capacidades productivas y de innovación social y productiva. Entonces es un buen momento para el sector agropecuario en el año del campo. Al final de este año, del año 2017, el año del campo, podamos tener ya toda la maquinaria y el resto de los componentes del proyecto tendrían que ejecutarse durante el primer semestre del próximo año. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con una inversión aproximada de 31 mil millones de pesos, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, realiza la construcción de redes, obras complementarias y de protección del sistema de alcantarillado pluvial que comprende el núcleo urbano número 2 de Yopal. El personal vinculado a la obra es personal del núcleo urbano número 2, se le dio prioridad a toda la comunidad del núcleo urbano número 2. La población beneficiada es cercana a los 8.000 habitantes correspondientes a los barrios Llano Lindo, Ciudad Pores, Berlín, Villaflor, Llano Grande y Villa Mariño. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Como líder social, invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, a la alcaldía, por su compromiso con las personas en condición de discapacidad. Sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz, donde se buscaron ayudas, se dieron subsidios de vivienda, lote propio, y fueron muchas las personas que fueron ayudadas y respaldadas. Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, nuestro próximo alcalde. Estamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupahuevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perillo. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Tu
tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores, presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas, compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente y que muchos saludos y muchos recuerdos. Ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El departamento de Casanare participó en el sexto simulacro nacional de respuesta ante emergencias, con la activación de los consejos municipales de gestión del riesgo. Desde la sala de crisis, el gobernador José Alirio Barrera estuvo atento a los reportes preliminares, donde se monitoreó emergencia en 18 municipios del departamento. Así, la administración departamental construye un Casanare menos vulnerable, con comunidades más resilientes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El IDEAM, en conjunto con la Gobernación de Boyacá y la Oficina de Gestión del Riesgo, monitorean los 123 municipios del departamento de Boyacá. Las recomendaciones durante este periodo húmedo, que a pesar de ser húmedo tenemos en los últimos días algunos incendios, es precisamente almacenar el agua que nos va a servir para el próximo temporada seca que se desarrollará en los meses de enero, febrero. También tenemos que tener en cuenta todos los ríos que se pueden desbordar. Alrededor de 50 municipios están en alerta amarilla por el tema de deslizamientos. Por el lado de los incendios tenemos alerta roja en 6 o 7 municipios y otros 22 municipios están en alerta naranja. Hemos empezado a registrar bastantes precipitaciones en la zona del occidente del departamento y por esa razón esa zona que tiene tantas dificultades asociadas a deslizamientos y crecientes súbitas podemos tener dificultades. Por eso invito a los alcaldes de esa provincia a que tengan todos los puntos críticos identificados, a que tengamos todo el proceso de alistamiento, evitar al máximo la exposición. Las demás provincias del departamento, en este caso Ricaute Bajo, en límites con Santander, hemos tenido precipitaciones importantes y poco a poco vamos a empezar a registrar más lluvias. Recordar que estas precipitaciones van de octubre a noviembre en la región andina, inclusive a mediados del mes de diciembre. Aquí lo importante es estar preparados. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, José Alirio Barrera, y el secretario de Agricultura, Camilo Montagut, fortaleciendo las cadenas agrícolas y propendiendo por el desarrollo productivo del campo casanareño, realizaron la socialización para el establecimiento de 100 nuevas hectáreas de plátano, que beneficiará a 100 productores en 13 municipios del departamento. Con este proyecto se mejorarán las condiciones de vida de los productores y se incentiva la producción agrícola en Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El municipio de Nopsa, Boyacá, participó en el sexto simulacro nacional en respuesta a las emergencias. Con la coordinación de la Oficina Asesora para el Cambio Climático, la Policía Nacional, Bomberos y Defensa Civil, y con la participación de 8 entidades privadas, 2 organizaciones sociales y 4 entidades públicas. Entre ellas tenemos la Alcaldía de Nopsa, Personería Municipal, Inspección de Policía, el Consejo Municipal, Empresa de Servicios Públicos, Banco de Bogotá, TV Nopsa, Comerciantes del Sector, Fundación Social Holcim, Estación de Servicio Brío, Valle de Iraca, Tractono S.A. y la Estación de Servicio La Ye Limitada. Organizaciones sociales como la Iglesia y la Junta de Acción Comunal del Centro, para un total de 363 personas evacuadas. Un agradecimiento especial a todos los que participaron en esta actividad como entrenamiento para una posible emergencia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Como líder social, invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, a la alcaldía, por su compromiso con las personas en condición de discapacidad. Sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz, donde se buscaron ayudas, se dieron subsidios de vivienda, lote propio, y fueron muchas las personas que fueron ayudadas y respaldadas. Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, nuestro próximo alcalde.
un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A puertas del Bicentenario es como otro símbolo más acá para nosotros. Es una persona admirable. Nairo el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias Nairo por tanto. Nairo, te amo, eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras, que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. Arsenio es un yopaleño de una familia humilde, nacido en un corregimiento muy cercano a Yopal, que allí estuvo sus primeros años. Es un ingeniero que ha venido, como lo decía anteriormente, en las luchas sociales, y eso es importante para Yopal, de tener personas humildes, honestas y sobre todo con un gran liderazgo como lo es el ingeniero Arsenio Sandoval. Lo conocemos como un gran líder yopaleño que ha estado en las luchas sociales y conocemos su capacidad de servicio a las comunidades, su capacidad de trabajo y su don de gente que tiene. Por eso consideramos que es la persona indicada para dirigir las riendas del municipio de Yopal, que bastante ingobernado viene desde hace aproximadamente 2 años. Volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Boyacá es para vivir, Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perillo. Todos por Yopal. Con Narda se puede.
TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Agricultura de Casanare, en cabeza del doctor Camilo Montagut Fernández, apoyando los proyectos innovadores de la región e invitando a la participación activa de los emprendedores en el primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, Innovación y Desarrollo Tecnológico aplicado al emprendimiento, un evento de emprendedores para emprendedores. Hoy la Gobernación de Casanare y el Gobernador de Casanare reitera su compromiso con el desarrollo empresarial, apoyando este primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, que se va a realizar el 3 de noviembre en la ciudad de Yopal, en el Auditorio La Triada. Hoy invitamos a todos los emprendedores, a todos los que tienen un sueño para convertir a nuestro departamento en ese emporio empresarial. Y no solamente invitamos a los casanareños, sino invitamos a toda la Orinoquía que se vincule en este primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, para que nuestro departamento y nuestra Orinoquía sea más emprendedora. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. La Gobernación apoyó la Delegación de Adultos Mayores, Casanare con Paso Firme, que viajó a la isla de San Andrés al 18º Encuentro Nacional del Adulto Mayor. Un nuevo comienzo, otro motivo para vivir, que se realizó del 24 al 28 de octubre. Fueron seleccionados 19 representantes del departamento. Participaron en jornadas culturales, lúdicas, expresión artística y artesanales. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. NOPSA Boyacá celebra la versión número 33 del Festival Vallenato 2017. Los días 10, 11 y 12 de noviembre, la ruana y el acordeón serán sus principales protagonistas. En el marco del evento se desarrollarán concursos de acordeoneros en las categorías infantil, aficionado, profesional y provinciano, concurso de canción inédita y piquería. Se contará con la presentación de artistas de talla internacional. El sábado 11 de noviembre tendremos a Iván Villazón y los hermanos Zuleta. El domingo 12 de noviembre contará con la participación de Silvestre Dangón y Beto Zabaleta. Festival Vallenato, 33 años de sentimiento y acordeón. No faltes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El próximo viernes 3 de noviembre, usted no se podrá perder el foro ¿Cómo va la paz? La Gobernación apoyó la Delegación de Adultos Mayores, Casanare con Paso Firme, que viajó a la isla de San Andrés al 18º Encuentro Nacional del Adulto Mayor. Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias se desarrolló con total éxito en el 100% de los municipios que participaron. Señor conductor, si usted tiene deudas por infracciones a las normas de tránsito, esta información le interesa. La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Agricultura, en cabeza de Camilo Montagut, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía de Villanueva, la Caja de Compensación Familiar de Casanare, Confa Casanare y la empresa Geopark, dio apertura al Centro de Empleo en Villanueva. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, invierte 22 mil millones de pesos en banco de maquinaria en este, el año del campo. El departamento de Casanare participó en el 6º Simulacro Nacional de Respuesta ante Emergencias. El IDEAM, en conjunto con la Gobernación de Boyacá y la Oficina de Gestión del Riesgo, monitoreando 123 municipios del departamento de Boyacá. El gobernador de Casanare, José Alirio Barrera, y el secretario de Agricultura, Camilo Montagut, fortaleciendo las cadenas agrícolas y propendiendo por el desarrollo productivo del campo casanareño, realizaron la socialización para el establecimiento de 100 nuevas hectáreas de plátano. La Secretaría de Agricultura de Casanare, en cabeza del doctor Camilo Montagut Fernández, apoyando los proyectos innovadores de la región e invitando a la participación activa de los emprendedores en el primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, Innovación y Desarrollo Tecnológico. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.